el hielo, de abrir y por sobre todo buscar ventaja para sus respectivos equipos. Ambos nos tienen que mostrar, ambos nos tienen que sorprender, nos tienen que demostrar técnicas y estrategias veloces, rápidas para avanzar. Ay, 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 Magno justo está siendo detenido por el señor juez. Bueno, una pequeña demora por un incumplimiento por parte de Magno. Lo demoraron un poco su pasada, pero pudo seguir avanzando. Magno ahora levantando ese neumático por toda la torre, busca cuidar la ventaja que ya ha logrado. Así como vemos este inicio de competencia, el equipo amarillo arrancó de buena manera y me imagino que de la mano del capitán van a cuidar esa ventaja para quedarse con los primeros puntos de la tarde. Magno, el que de igual manera, por más que fue retenido por el señor juez, igual está logrando tener justamente la ventaja que el equipo amarillo quiere, ansía tener el día de hoy. Estamos nosotros ahora mismo disfrutando de la competencia, paso 55. Magno le está dando ventaja al equipo amarillo. Liz está concentrada porque después de esta campanada le toca a ella seguir afianzándole al equipo amarillo. Con el inicio de la pasada de Liz, gladiadora, ventaja que tiene la marea amarilla, nos conectamos directamente al vivo de @calle7PY. Muñe, ¿cómo está la fanaticada en esta mitad de semana y qué expectativas también tienen para la competencia el día de hoy? Bueno, esperan los del amarillo sobre todo una nueva victoria, hablando de una racha sumamente positiva toda la semana pasada. Ayer lunes nuevamente, ayer martes digo bien, nuevamente el rojo ganando en inicio. Ahora, por distancia, Liz está venciendo a Mili. Mucho apoyo que va llegando también para el equipo rojo. Luis Momen dice, maépico lo vi, dice que reclama la pasada recién del capitán del equipo rojo que ya dio su campanada, ya le dio el pase a Mili también. Romina que dice, no hay quien le gane a Magno. No paran de elogiar a Magno los fanáticos del amarillo. Uno que estén al nivel de Liz y Sandy sería como Pati y Enzo para el rojo, dice, por ejemplo, van hablando también de refuerzos, están expectantes por lo que podría pasar hoy, quiénes podrían llegar a venir. Son dos gladiadoras, habíamos hablado ayer martes de que hay dos cupos en la banca, son dos gladiadoras los nuevos ingresos que vamos a tener en calle 7. Pero llegó un pico rojo, dice Sofi, que le pide un poco más de velocidad, entonces a Mili, ya espera Santi por el equipo amarillo, ya espera Sebas por el equipo rojo. En la encuesta está ganando el amarillo ampliamente, ¿sí? El porcentaje lo favorece con el 62%, el 38% para el rojo, pero queda demasiado tiempo. ¿Cuánto? 5 minutos, 20 segundos. Y el tiempo no para, solo sigue. Esta batalla va a tener Sebas de reivindicarse, de mostrarle al equipo rojo que está atento, que justamente quiere cuidar esa remera que la ganó gracias al público, gracias a la fanaticada que lo votó y lo sacó del bote negro el viernes pasado. Va avanzando de a poco Sebas, se ubica y está haciéndolo bastante bien como para no tener tampoco una retención. Y hablando de esas gladiadoras que hoy van a reintegrarse, se van a incorporar a la nueva generación de calle 7, ya me contaron que hay personas que están caminando detrás de la LED, esa LED por donde nosotros salimos de repente para los desfiles, para presentarnos. Bueno, hoy no nos toca a nosotros, Cas, porque hay dos gladiadoras que están calentando los motores detrás de esa puerta LED para sorprender a la fanaticada que nos sigue desde cada rincón del país y el mundo entero. Ansioso también me pone el momento en el que justamente salgan estas gladiadoras, por sobre todo para saber la reacción de la fanaticada. Eso es lo que más ansiosa me pone y es lo que ya quiero saber, ya quiero conocer cuál va a ser la reacción en redes sociales de nuestra fanaticada. Es momento para que Jessy salga a afianzarse, no solamente para reivindicarse con ella misma, porque justamente Jessy está sorprendiendo por el desempeño. ¡Cuatro minutos! Competencia. Jessy sale a reivindicarle al equipo amarillo, a mantenerle en esa ventaja y a demostrar que se merece ese top amarillo. Ahora es importante aclarar que tenemos una encuesta que corre en paralelo mientras los gladiadores de la Furia Roja y de la Marea Amarilla lo están dejando todo. 62% tiene el equipo amarillo, mientras que 48% se lleva la Furia Roja. Con este resultado parcial de las votaciones de la encuesta, podemos decir que la Marea Amarilla es el equipo favorito. Pero este es el momento donde no hay que aflojar y seguir votando en @calle7PY. Ya que hablaste de @calle7PY, recuerden, fanaticada, ir hasta las redes sociales para votar también en nuestro contenido interactivo. Ustedes van a decidir el final del corto de Halloween. Vayan y sigan votando, que dentro de un ratito ya vamos a cerrar esa votación y
vamos a poder ver el material completito. Opción A, abrir la puerta y ver qué pueda pasar. Y quién es el personaje que está detrás con esa máscara. Opción B, hacer el llamado de SOS. El llamado de emergencia. Magda es el que vuelve a buscar ese punto, esa campanada y esa ventaja para el equipo amarillo. Arriesgada la manera en la cual Magno va avanzando con el turril y con el cubo, pero parece que es luego un hombre de riesgos. Enfrenta los riesgos y sale airoso de todo. Magno es un tipo, es un gladiador que siempre se desafía más, sale de la zona de confort y lo demuestra día a día en cada una de las competencias. Se destaca siempre en sus pasadas y es muy querido por parte de toda la fanaticada del equipo amarillo. Fanaticada que justamente tiene que seguir votando y dándole su apoyo al equipo amarillo en las redes sociales. Cada vez queda menos tiempo, cada vez le queda menos segundos, menos minutos a cada uno de los equipos para seguir buscando ventaja. El equipo rojo tiene mucha presión, no solamente como equipo, sino que también con la fanaticada que quiere ver una victoria roja el día de hoy. Ya son muchos días sin victorias para la fanaticada. ¡Dos minutos! Y necesitan una victoria, un triunfo el día de hoy. Los equipos están igualados en cantidad de campanadas, pero ahora marcamos la diferencia porque justamente Magnus, el vikingo, le dio la diferencia al equipo amarillo. 5 campanadas tiene la marea, 4 campanadas tiene la furia. Va avanzando Liz, va avanzando y manteniendo un buen ritmo con ese cubo, con ese turril. A Luisi en esta vuelta le costó nuevamente darle ventaja al equipo rojo. Justamente fueron capitanes los que estuvieron saliendo, los que rompieron el hielo con esta primera competencia del día, y a Luis esta vuelta nuevamente le costó. Luis, como capitán también de la Furia, está recibiendo mucha presión porque sabe que su equipo está pasando por momentos difíciles en esta competencia, y ahora lo que hace desde su lugar luego de dar esa campanada es apurar a su compañera Mili, que zarpa moviendo ese turril, también el cubo, y tratando de alcanzar también el trayecto que ya tiene recorrido la marea amarilla, que en este caso está siendo representada por Liz. Y más que nada, Liz está buscando también una campanada más. Esas competencias que cuesta recuperar ventaja, de esas competencias en las cuales hay que arrancar fuerte, hay que arrancar decididos para tener la ventaja correspondiente. Liz sigue ahí manteniéndole bien arriba al equipo amarillo. Da una campanada en 40 segundos. Segundos de competencia y sale Santi. Sale Santi cuidando la ventaja que tiene su equipo. Y por otro lado hay una Mili que ya desciende con ese neumático en la zona de la torre. Atención fanaticada, atención gladiadores, porque esta competencia va llegando a su final. Recordemos que los gladiadores están peleando 20 los segundos. Primeros puntos de la tarde. ¡Qué tensión, qué nervios! Hoy es un día de muchas sorpresas. ¡Momento! Nosotros entramos a la cuenta regresiva en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! No le fue bien a la Furia Roja en este inicio de miércoles. Aplaude, Sebas, por la victoria. Sabe perder, Sebas, sabe perder. Lo tenés a Santi saltando, haciendo vuelta carnero. ¡Felicidades, chicos! Los primeros 100 puntos se tiñeron de amarillo. Santi que metió un salto tipo Spider-Man para celebrar con todo su equipo. Muy Alan el salto, muy Alan. Muy Alan, muy Funky Boy. Ahora sí, como siempre hacemos, la otra cara de la moneda. Situación complicada y reiterativa de la Furia Roja, y para eso el Muñe está ahí desde el lugar de los hechos. Muñe, ¿qué pasa? Ciclo de nominación de gladiadoras, y quiero escuchar a las protagonistas, porque las gladiadoras son las que puedan ir nominadas en esta semana. Luz, ¿cómo viste esta primera competencia? Y nuevamente decepcionada del capitán, porque últimamente está aprendiendo demasiada ventaja contra Magno. No sé realmente qué le pasa. Porque como dicen los compañeros, casi todo, cuando él se va nominado, es increíble el potencial, la fuerza que tiene, nadie puede controlar. Pero cuando es competir en equipo, parece que se cuida, se resguarda justamente para eso, cuando es nominación de hombre. Y creo que acostumbrada a que cuando sea nominación de chicas, que los hombres siempre regulen. Quiero que se den un poco cuenta, y la semana que viene va a ser nominación de hombre, y cómo se van a reventar, no le va a importar su lesión, que le duele esto, que le duele aquello, no le importa absolutamente nada cuando es nominación de hombres. Pero cuando es nominación de mujeres, se súper relajan. Okay, no quiero ser parámetro de las redes sociales porque los comentarios nos definen, pero había un comentario que decía que Mili lo hizo más rápido que usted, inclusive. Uno coincidían con eso, en la pasada, digo. ¿Usted está compitiendo un poco más lento de lo normal, capitán? Quizás Mili hizo más rápido su pasada, pero yo soy consciente de que
una vez que hice todo mi primera pasada, ya le comprendí la competencia y en la segunda prácticamente no fue regulando. Ok, Mili. Luis, creo que mi brazo está muy, muy libre, muy... Creo que te queda muy grande la capitanía. Opa, Mili, que está en un atentado. ¿Quién es ese capitana? ¿Mili? ¿Quién es ese capitana? ¿Quiere cambiar el grupo del rojo? ¿Qué es esto? Sí, puede ser. Cuídate. ¿Le gustaría o no a la gente? Vamos a subir una encuesta en @calle7py. Si les gustaría que Mili sea capitana del rojo. Mirá que capitanas en el rojo hubo. Gaby, me acuerdo, en la temporada 1 y fue campeona también. Pero Mili y Araceli también fue capitana. Araceli en la temporada 2, hasta que aquí también me soplan que fue capitana, me había olvidado también eso. ¿Te me sorprendió, no, Mili? Gestito, pero ¿qué? No sorprende tanto porque Sebas también nos hizo unos gestitos. No, vos me vas a decir que no cuente las cosas. No, estás muy equivocado. Te vi haciendo uno que hizo ahí con la silla. Yo vi que hizo así, Y así. Y después hizo algo como así. Como que brazalete para abajo. ¿Qué significa eso? Mentira, eso de Luis, no creo. No, nosotros, mira que nos fuimos al oculista. Vemos súper bien con cada. Yo veo re bien. ¿Sabes qué es lo que me da gracia? Que yo fui ahora que recuperó esa distancia enorme que teníamos. Bajé un poquitito. Y ahora las chicas dicen, los hombres, luz of etelus. No, en la banca no te crees nada, te hacen botoncito así, como que, ¿qué está diciendo, Seba? ¿Qué está diciendo? ¿Qué pasó, Luz? Seba, tu segunda pasada, off ET también. Epa, bueno, ya te lo hace, Seba, se saca la remera. Provoca lo de la banca, Muñez. Mira que Nico está ahí, pero con una hambre te descuidas. Pero Nico, venite un poco para acá. ¿Qué tenés para decirle a Seba? Porque mira, te está haciendo como el famoso torero y vos sos el toro. Me imagino que está tratando de recuperar la casaca. Qué épico, vas a recuperar ventaja. El peor y el trabajo que no te pone nervioso ver el color rojo, bro. No me va a poner. No te altera. De correr hacia él, ¿verdad? Chao, no te quedo ni ver. Bueno, y la gran pregunta, Cass, en esta situación... Le llamé luego ya al señor, claro, Esteban. Es mejor que sea el señor juez que tome una postura ante una situación como esta. ¿Te podría dar un tren Nico y Sebas para que recupere el color de Sebas? Ponele. ¿Qué dice nuestro manual? Sí, podría suceder cuando haya nominación de hombre. Se puede elegir al peor competidor de cada color. Y el que pierda en esa liguilla, elegimos después al mejor competidor de banca y que compitan por esa camiseta, se podría dar. Ahí está. Se puede dar. No, está bueno saber. Una alternativa de las tantas que pueden llegar. No. ¿Y sabes por qué me gusta que consultemos con él? Porque los gladiadores tienen que ser conscientes, y más que nada Sebas, de que su camiseta, por más de que él ahora esté jodiendo con Nico, en algún momento puede correr peligro. Claro que sí, y ya le consultamos al señor juez y hay una manera, hay una fórmula como para que se pueda llegar a dar eso. Pero estamos en ciclo de nominación de gladiadoras, vamos a liquidar esto primeramente y después vamos a empezar a pensar en lo que tiene que ver con el ciclo de nominación de gladiadores, que es donde se podría llegar a dar esa situación.